Hola a todos chicos, ¿qué pasa? Soy el Felix, soy de 118 y bienvenidos a un nuevo video. Y nos encontramos en Fortnite. Y chicos, me estarán viendo, estamos acá. Y bueno, pues chicos, no hay cofre. Estamos acá en la mansión esta del superhéroe. Y estamos aquí con la skin de valor. Vamos a intentar salvar el día, intentar ganar esta partidita. Se supone que no nos matan ahorita, ¿no? Va, perfecto. Me encanta hacer eso y robarme y llevarme la última kill, chicos. Me encanta hacer esto. Bien, pues no sé qué hacía esta señora, pero intentaba irse sin cofre. O habrá, incluso ni lo habrá escuchado. Pero bueno, pues lo agarramos. Y tenemos acá, bueno, doble pistola, no está nada mal. Lo vamos a agarrar en vez de su fusil, que revienta, chicos, los quieran o no, revienta demasiado. Así que bueno, pues chicos, se están matando por aquí. Se están matando aquí. Vamos a intentar buscar la nueva arma, ¿no? También. ¿Figuramos la nueva arma? O sea, sería también la cereza en el pastel, chicos. Pero bueno, pues no nos ilusionemos mucho, que apenas estamos comenzando la partida, nos pueden matar ahorita mismo. Bueno, pues quien falta de estar acá abajo, está debajo de las escaleras, ¿no? Va. ¡Dios mío! El subfusil revienta, mano. Revienta, ¿no? Va. No hay cofre y, bueno, pues estoy yo desafortunado que no, ni los tres cofres que habían aquí. O sea, ni uno. Bueno, pues nos vamos a poner a bailar aquí ya que estamos. O sea, para divertirnos un poquito, ¿no? En el ambiente, ¿no, chicos? Bueno, pues vamos a curar hasta 100. Y bueno, pues ¿qué ponemos? Este baile es uno de mis favoritos, chicos, claro, ¿no? ¿Se imaginan de que hay alguien justo acá campeando y boom, nos mata? Fuera simpático, chicos, ¿no? Bueno, pues pero esta furgata nos ha llegado a 100. Espectacular. Va. Esperamos que no haya nadie más por aquí. Y si hay alguien más, pues lo matamos. Otra escopetilla. De hecho, la vamos a cambiar ya que esta está recargada, para no gastar balas. Así no gastamos balas, chicos. Bueno, vamos a agarrar materiales, que no tenemos nada de materiales, chicos. No tenemos nada de materiales y vamos a romper todos estos árboles. A ver si conseguimos mucha madera, chicos. Ya tenemos 100 de madera. O sea, estos árboles dan mucha, mucha madera. Vamos a romper todas las que veamos, chicos. Bueno, pues por lo menos todos los que están en esta fila, ¿no? Va, el autobús pasó por aquí, así que no ha de haber gente lejos. Ha de haber alguien por acá, seguramente. O cerca en la zona. Hay algo por aquí. No, en esta zona siempre suele haber algo. Digamos, ahí es donde encontré la fogata de por sí. Entonces siempre puede haber alguien, algo por ahí. Así que siempre hay que buscar, ¿no? Va, vamos a seguir agarrando los árboles de acá. Rompemos todos estos árboles. Que dan buena madera estos árboles, chicos. Muy buena madera, que la madera es muy importante para construir. Si construís, te puedes cubrir de los malos. Y bueno, pues los puedes matar más fácil. Es un buen tip para gente que está empezando a jugar Fortnite, como Luna. Luna está empezando a jugar Fortnite, chicos. Vayan a su canal a ver su primer video de Fortnite, que gana la partida y hace la última kill. Juega 50 contra 50, pero bueno, pues está empezando, para mi preciosa Luna. Así que bueno, pues vayan a verlo en su canal, chicos. Bueno, pues acá hay unas cuantas balas. Acá tenemos más balas. Y bueno, pues acaba de ver a alguien. No sé, tranquilos, chicos. Va. Construimos. Ven. Esta clase de cosas. Va. Vamos. No. Dios mío. Y solo una escopeta tenía. No tenía ni materiales. Dios mío. Si nos llegaba a matar a él, de verdad, me daba algo, chicos. O sea, ¿cómo nos puede matar a un noob? O sea, yo siempre digo, chicos, si nos mata alguien, pues que nos mate a alguien que se lo merezca. No que llevemos 100 kills y nos mata a un noob que tiene ni una sola kill. O sea, que nos mate a alguien que merezca matarnos, ¿no? O sea, yo siempre digo eso, chicos. Eso es solo algo que de verdad. Vamos a ganar más materiales. Que nunca estamos con suficientes, ¿no? Bueno, vamos a subir acá, que aquí también suele haber cosas. Bueno. Como les decía, chicos, siempre revisar en todos los lugares, ¿no? Este launchpad nos puede servir genial, chicos. Ya van a ver que cuando lo lleguemos a necesitar, cuando nos salve de una, voy a decir, chicos, yo les dije, lo necesitábamos. Pero pues, vamos a seguir buscando gente para acá, a ver si hay algo por aquí, en estas habitaciones. Más balitas y no hay nada. Nada, problemas, chicos. Por acá, se me va a abrir. Va, gracias. Bueno, pues no hay nada, nos vamos de aquí, chicos. Vamos a ir acá a una zona a ver con quién nos encontramos. Pero bueno, pues nos vamos, chicos. Con 3 kills de este lugar. No está mal, chicos, no está mal. Vamos a intentar hacer más kills, a ver si podemos. O sea, unas cuantas, ¿qué?
más de 5, por lo menos. Parece yo, ¿no? 5, 6, 7, 8. Más o menos, ¿no? Pero pues, vamos a buscar gente por acá. Algo que nos encontramos, chicos. Bueno, pues el punto se cierra. Bueno, pues este es el punto de la partida donde te quedas aquí pensando. Y bueno, pues, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora escucho Mending Machine. Que nos dé algo bueno. Tenemos para cualquier cosa en madera. Bueno, pues es azul. Bueno, pues un subfusil. Nos los vamos a comprar, chicos. Nos los vamos a comprar. El subfusil revienta, chicos. O sea, yo... O sea, hay gente que se lo prefiere por las caras, ¿se imaginan? No yo. O sea, a mí me gusta, pues. Pero si es para un rifle gris. Pero lo puedo cambiar perfectamente por un Lascar. Pero hay gente que lo prefiere por un Lascar, ¿se imaginan? Se imaginan. Yo conozco a alguien que lo prefiere por un Lascar. Yo le digo, ¿estás loco? Pero bueno, pues cada uno con sus preferencias, ¿no? Pero pues agarramos más madera que toda la madera que perdimos por gusto, que agarramos por gusto, ¿no? Pero pues no, ni por de gusto, ¿no? O sea, vale la pena agarrar este subfusil, chicos. Así que bueno, pues tenemos las dos pistolitas de todos modos, así que no pasa nada. Vamos a agarrar el cofre de acá, quedan 27 personas, chicos. Y apenas en el primer punto, ¿se imaginan? Vamos a agarrar el cofre de acá. A ver si nos da algo bueno. ¿Se imaginan que nos da justo un subfusil azul? Y nosotros nos quedamos así como que puchicas. Bueno, pues gracias al cielo que no, ¿no? Porque si no, me iba a quedar así tipo... Tipo, ¿en serio? Gasté 300 de madera por algo que ya pude conseguir en este cofre. O sea, ya me ha pasado, chicos. Ya me ha pasado una vez que compré algo en la vending machine y justo me sale en el siguiente cofre que agarro. Bueno, pues acá hay construcciones. No habrá gente lejos. Aquí veo construcciones. No habrá gente lejos, seguro, ¿no? No. No creo que haya nadie aquí. Ese lugar es como uno de los lugares que nadie cae, ya. En mi opinión. Va, escucho disparos. Sí, disparos. Habrá alguien ahí al fondo. O sea, estas escaleras apuntan. Sí, ve, hay escaleras que alguien pasó por aquí. En esta dirección, chicos. Así que, se habrán matado, digo, ¿no? Se escopetearon por ahí. Así que, bueno, pues. Vamos a ver si hay alguien por aquí, ¿no? Vamos a ver si lo podemos matar. Tendrá poca vida, pero eso sí tampoco. Nosotros también no tenemos mucha vida, también los digo. Va. Está ahí, a ver si la vamos. Vamos. Una, por favor. Increíble. Oh, increíble, increíble, increíble. Bueno, pues acá hay un rifle mejor. Si me lo dejas agarrar, amigo, porfa. Gracias. Y bueno, pues aquí, granadas. Va, perfecto. Gracias por dejarme agarrarlo. Ahora te mato. Va. Bueno, pues este se viene muy confiado, ¿no? Pero no vendrás tan confiado después que te mate, ¿no? ¡Oh, headshot! ¡Qué headshot más espectacular el que le acabamos de dar, chicos! O sea, tenía full de vida. Tenía 200 de vida. Y ese headshot espectacular, chicos, espectacular. Bueno, pues nos vamos a curar. Tenía botiquín y todo, chicos, increíble. Increíble. Bueno, tiramos esto. Arrasamos esta escopeta y luego nos quedamos con este... Un mini escudo que nos puede llegar a servir, chicos. No se preocupen, chicos. Aquí todo sirve. Todo. Todito. Así que recargamos. Pero pues vendrá alguien más que también nos habrá escuchado. Supongo, ¿no? Vendrá alguien por aquí, seguro. O sea, el punto se está cerrando por esta zona. O sea, tenemos suerte de que el punto se haya cerrado justo donde nosotros. Bueno, pues me voy a comprar más mini escudos, chicos. Que con uno no creo que nos... sirva mucho. Pero ya tenemos suficiente madera para comprar más mini escudos. Va. Rompemos más árboles. Acá más escopetas. Y por acá vamos a ver si hay algo por aquí. No hay trampas. Ahí está el rayo. Uy, el rayo siempre da cosas, ¿no? Tampoco hay trampas por aquí. Y bueno, pues no hay nada por aquí. El rayo, chicos. O sea, me encanta mirarlo. O sea, es como eso, siempre lo admiro. Pues me quedo como que wow. Bueno, pues no me quedaré guau cuando me mate esta persona, ¿no? Va, hacemos doble torre. Y rompemos este árbol para ganar más madera, que también necesitamos más madera, ¿no? Vale, lo rompemos, ¿qué nos importa si alguien nos ve? No importa. Rompemos este árbol para que nadie... Rompemos este árbol para que nadie... No, para que podamos verlo. Que se fue por allá. Está ahí abajo, chicos, está ahí abajo. Está ahí abajo.
LOL. No sé qué le pasa a la gente últimamente con las lapas. Dios, alguien disparó por atrás, ¿no? Bueno. Pues, Dios, no me construye, no me construye. Va. Va. Tienen la nueva arma. Tienen la nueva arma. Va. Subimos. Bueno, 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 bueno. ¿Ya se te acabaron, amigo? ¿Qué? Uy. Va, nos vamos. Nos vamos, chicos. Que no estamos en una buena posición, honestamente. ¿Vieron que el launchpad nos iba a llegar a servir? Va, está ahí abajo disparándonos. O sea, vieron de que el launchpad nos iba a servir. Yo sabía que nos iba a servir, chicos. Yo sabía. Bueno, pues. ¿Dónde está? Nada, bueno, está ahí arriba en la torre. Voy a saber dónde está. Bueno, se viene la tormenta. Esperemos que no venga nadie por detrás, por favor. Bueno, nos vamos a escurrir. O sea, él piensa que estamos arriba. Así que vamos a ir por debajo, chicos. Bueno, pues acá hay una escopeta, no queremos. Más vendas. Bueno, pues vamos a ir por acá. Se está matando con alguien, chicos. Nuestra oportunidad, chicos, nuestra oportunidad. Va. Creo que se fue más lejos. Va. Se habrá ido. Está ahí al fondo. ¿Cómo llegó ahí? Creo que usó mi launchpad. Va. Bueno, pues chicos, nos vamos. Ahí está. Con el launchpad, chicos. El launchpad que nos sirvió demasiado, chicos. Va. No me mates, por favor, no me mates. No me mates, no me mates. Que yo te mato a ti. Bien, bueno, pues nos vamos aquí con doble escopeta. Y bueno, pues nos llevamos la nueva arma, que al fin la encontramos, chicos. Y es hora de decirle adiós a la doble escopetilla. La doble pistola, perdón. Que este sniper legendario, Dios. Este hombre nos ha dado la vida, ¿no? Tenía un montonazo de cosas, escudo grande y todo, ¿no? Va. Esperemos que no venga nadie más. Recargamos la nueva arma, chicos. La nueva arma, chicos, la nueva arma. Genial, 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 genial. Nos tomamos esto, nos tomamos esto. Va. Tenemos el sniper y bueno, pues mis minis, por favor, mis minis. Gracias. Gracias, chicos, gracias. Va. 5 kills, chicos, 5 kills. O sea, no está mal. No está mal. Yo siento que estaba entretenido a pesar de que solo hemos hecho 5 kills. No está mal, chicos. No está mal. Bueno, pues el punto es hacer en la prisión. Vamos a ver si podemos sacar más kills de acá, ¿no? Vamos a ver si nos podemos quedar a sacar más kills de acá. Bueno, pues estoy temblando ahorita mismo. Vamos a poner una trampa aquí. Que este truco, o sea, yo lo he visto, de poner trampa bajo tierra. O sea, vamos a ver si le llegamos a dar a alguien. Que le podemos llegar a dar. Bueno, pues, ¿alguien me disparó aquí? ¿O soy yo? O igual ni era a mí también. Puede ser. Construimos. Perfecto. Estamos arriba con la nueva arma, chicos. No podemos estar mejor. O sea, no podemos estar mejor. Bueno, alguien... Va, alguien cayó en la trampa. Yo les dije, chicos. Yo les dije. Va. Amigo, no te quieras ir a curar. Va. Va, ha de estar a nada. Va. No te escapes, amigo, por favor. Bueno, si me vas a editar esto, gracias. Va, ¿dónde se fue? Está ahí abajo, ¿no? Creo que se fue ahí abajo. Va, vamos. Va, vamos a por ahí, chicos. Vamos a por ahí. O sea, ¿qué somos, chicos? ¿Qué somos? Aunque, ¿dónde está? Quiero saber dónde está. Va, está, ya. Le damos. Bastante, vamos a por él, porque si no se escapa y no. Creo que hasta se curó, chicos. O sea, vamos a por él, chicos. No lo podemos dejar escapar, chicos. No lo podemos dejar escapar. No, vamos. ¿Dónde estás, amigo? Va, ahí estás. Bueno, pues si quiere bien, Dios mío. Dios, no está mal. No está nada mal la nueva arma, chicos. No está nada mal, dispara muy bien. Va, aquí está. Aquí está, es que te mato, amigo. Estás a un golpe. Vamos. Va, perfecto. Él también tenía la nueva arma, ¿no? Sí. Es de que la nueva arma es azul y verde. O sea, son muy comunes, pues. O sea, esta es una de las pocas armas nuevas que han añadido que son azules. O verdes, incluso. O sea, hace un montonazo de tiempo que no añaden una arma verde nueva. O sea, hace un montonazo de tiempo.
Siempre han añadido así armas moradas y azules y todo eso. Bueno, pues nos metemos otra vez a nuestra torre. Y nos damos un mini escudito, chicos, que aunque sea solo 4 de vida, nos puede servir. Va, subimos. Pero antes quiero estar en una posición segura, chicos. Bueno, pues nos ponemos. Y como les dije, el punto se hace en la prisión. No me gusta mucho. No me gusta cuando el punto siempre se hace en zonas así como estructuras, porque la gente campea. Va, hay alguien ahí. Porque campea ahí metido en una habitación y todas esas clases de cosas. Por eso no me gusta mucho cuando se cierran esa clase de lugares. Va, 6 kills, chicos. 6 kills, si matamos al último y terminamos con 7 kills, estaré feliz. O sea, bueno, ¿qué disparo fue ese, no? O sea, el disparo de 2018, ¿no? Increíble. Va, quedan 4 personas, chicos, 6 kills. 6 kills, chicos, ganemos, por favor. Aunque sea con 7 kills, yo estoy feliz, chicos. De verdad, estoy feliz aún así. Va. La gente, o sea, me acabo de dar cuenta, no hay torres. Le damos. Bueno, fuera chistoso que le diéramos, ¿no? Pues, o sea, yo no entiendo la gente. Pero no, o sea, cuando empezó la temporada número 4, yo decía, wow, la gente se ha vuelto más buena cuando empezó la temporada número 4. Pero ahorita, ya que está terminando la temporada número 4, digo, la gente es malísima, ¿no? Le disparé accidentalmente. Bueno, se están disparando al fondo. Es nuestro momento, chicos. Nuestro momento de ir a matar. Va. Nomás se maten, disparamos. Va, lo mataron. Y bueno, pues. ¡A un disparo, chicos! ¡A un disparo! Espectacular. Bravo, 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 bravo. Dios mío, todo este loot. Y bueno, pues. Adiós a la arma nueva, 2 kills que hicimos con ella, no está nada mal. Si quieren mi opinión, chicos, la arma nueva no está nada mal. Así que bueno, pues vamos a cubrir todo esto, que no queremos que nadie lo agarre, ya que está en el punto incluso. Así que bueno, pues espero no haberme dejado de nada. No creo que haya una escopeta ni un lanzacohetes. Así que yo creo que estamos bien. Aunque no está nada mal la nueva arma. Bueno, pues se están matando, vamos a por ellos, chicos. Vamos a por ellos, chicos, 7 kills, chicos, 7 kills. O sea, una más, que será el último incluso, 8 kills, no será nada mal, chicos. Va. O sea, no sé por qué, pero si me preocupo en las kills, no sé por qué. Va. Se están matando, chicos. Va. Va, no me la quiero jugar porque no quiero que sepa que estamos aquí. O sea, nosotros acá viendo un show. Tengo una idea. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí nosotros viendo el show, ¿no, chicos? Hay 2 personas espectándome, o sea... No sé qué estarán pensando ellos ahorita, pero hay 2 personas espectándome ahorita mismo. Bueno, pues tampoco nos vamos a quedar mucho tiempo quietos porque no quiero que me vean. ¡Ja, ja! ¡Qué divertido, chicos! Siento que me van a ver, no sé por qué. Pero nosotros, chicos, acá bien chulos viendo el show, ¿no? Va, hacemos una torre ya que estamos, ya acabamos de divertirnos, pero... ¡Qué chistoso! Bueno, pues ya nos habrán visto, seguro, sí, ya me vieron... Ya me vieron, chicos, así que no somos nada mal. Bueno, pues, vamos a estar derrumbarle esto. Bueno, pues, si es de que no me da, siento que me va a dar. Va. ¡Y lo dije! Increíble. Va. Fogata, perfecto. Va. ¿Cómo me destruyó la fogata? ¿Ustedes vieron eso? ¿Cómo puyas me destruyó la fogata? ¿Cómo es que no me destruyó la pared y hice la fogata? Increíble. Pero bueno, pues vamos a ir al botiquín que había aquí. Porque yo me acuerdo que había un botiquín aquí. Sí, bueno, pues acá hay alguien que nos vea. Más están matando, yo me quiero curar. Perfecto. Va. 2 botiquines. Bueno, pues tenemos uno de sobra por si lo necesitamos. Más están pegando aquí, se están pegando. Así que vamos a dejar el botiquín aquí por si lo vamos a necesitar. Acordémonos, chicos, de este botiquín porque nos puede llegar a ser necesario. Así como el launch, chicos, nos puede llegar a ser necesario. Bueno, pues están peleando por aquí. Y nosotros acá viendo el show, ¿no? De hecho, vamos a subir acá en esta torre. Vamos a subir aquí, ya que esta torre está en el punto. Bueno, pues acá hay cofre. No quiero subir por acá porque uno de ellos está en la torre de ahí al fondo. Entonces no quiero acercarme a él. Bueno, pues acá hay un cofre. La curiosidad de saber qué hay en este cofre, ¿no? Pero bueno, pues vamos a tener que romper porque no me la quiero jugar a que me vean y que sepan que estoy aquí.
porque creo que no saben que estoy aquí. O sea, a uno lo cazaremos de sorpresa, de seguro. Imagínate que uno entra por aquí, boom, headshot, al entrar por la puerta. Va. Aún hay dos personas espectándome, chicos. Hay dos ojitos ahí. O sea, ¿bailamos por ellos o qué? ¿Le hacemos algo a ellos? O sea, no sé, ¿bailar o algo así? Aunque estos dos no se matan, Dios mío. O sea, yo viendo acá el show y estos dos no se matan, chicos. O sea, ¿acaso soy el único bueno en este mundo? ¿Acaso aquí puyas? O sea, ¿y dónde están, de hecho? O sea, yo ya los perdí. ¿Qué se hicieron? Hacer que hicieron. Bueno, pues vamos a hacer algo a nuestros amigos que nos están espectando. No quiero hacer ruido también, porque pueden estar justo debajo mío. Que me pueden escuchar. Vamos a hacer un spray, chicos. O algo así. Un spray para que así. Sí, un spray, chicos. Uy, queda. No, está, no, no queda mal, honestamente. No queda nada mal. Va. Ay, pucha. No sé por qué, pero siento que. Siento que él sabe que estoy ahí, porque justo le apunté y construyó una torre más alta. Ahora ya ni le podemos dar, va. Va a ver si lo cachamos. Increíble. ¿A cuánta vida estabas, amigo? O sea, para que me vea. Increíble, bueno, pues. O sea, y vamos a terminar matando a los dos. Increíble, o sea, la gente aquí se ha hecho malísima. Va, Dios mío. Va, no tiene skin, chicos. Puede ser algo malo, chicos. O sea, pero si tampoco no hay que juzgar por su apariencia, chicos. Pero pues, esperemos que sea malo. Espero que sea malo, chicos. Va, ¿dónde está? Estoy temblando, claro, ¿no? O sea, aunque no parezca, estoy temblando. Va. Está aquí. Está aquí adentro, ¿ven? Por eso no me gusta que se ponen a campear aquí adentro. Va, un globo cayó acá arriba. Rompemos esto. Bueno, pues ¿dónde estás, amigo? Tengo miedo que me suba por atrás. ¿Va, saben qué? Vamos a lootear al que matamos aquí. A ver si tendrá algo por aquí. Sí, no, vamos a lootear ahorita mismo. Va, que no nos vea nadie, por favor. Tiene Scar, perfecto. Tiene la sacuete, señal, y tiene una heavy. Va. Esperemos que este 20 de vida, por favor, que no nos afecte el juego y perdamos por culpa de esto. Hasta aquí, lanza cohetes. Se la comió. Y se la comió. Es de que. Increíble, la gente se ha hecho malo. Increíble, chicos. Increíble. 9 kills, no está nada mal. O sea, una arma, o sea, todo en uno, ¿no? El launchpad, o sea, las vending machines. Y hasta incluso el arma nueva, chicos. O sea, me ha encantado esta partida. 9 kills, no está nada mal. Nada mal, pero bueno, pues chicos, espero que os haya gustado. Dejen muchos likes, recuerden suscribirse, compartir con amigos para que lo increíble que soy y con sus enemigos para que sufran con mis vídeos. Sin nada más que decir, nos vemos a la próxima. ¡Chao!